recibimiento del Deportivo Libertad de la salida de San Lorenzo al terreno de juego. La tercera fecha del Grupo A del torneo Clausura. Ricardo Acosta, Copa Motocross Repuestos de la Liga Sanxenxense. El reconocimiento también para la gente de Fanelli y Trabalón por parte de San Lorenzo como sponsor del club. Un muy buen gesto del conjunto del barrio Sarmiento, que no se olvida de los auspiciantes que dan una mano en cada uno de los torneos. Saludo de los capitanes y señoras y señores, compartimos las imágenes principales del juego entre San Lorenzo y Libertad Unidos. Ataca Libertad, pelota que viene para el sector medio, remate de Brian Basante que se pierde afuera. Ahora lo va a tener Choco Díaz, remate cerca del palo derecho del Bocha Miguel Ángel Caro. San Lorenzo, Waldemar Alfonso, pelota para Ale Acosta, el arquero Marcelo González atento. Otra vez Libertad al ataque, Matías Acosta al centro y por poquito no llegan ni Choco Díaz ni Elías del Valle. Tiro libre para San Lorenzo, Matías De Simoni, González al tiro de esquina. Desde la derecha el tiro de esquina, Willy Caro arriba, el cabezazo, el travesaño, se salva Libertad. Va a probar Acuña, suerte, el remate, Bocha Caro al tiro de esquina. El que se le va a llevar por la derecha es Brian Basante, oportunidad para Libertad y por poquito. Matías Acosta, tampoco pudo Fede Miño, se salvó San Lorenzo. La última del primer tiempo, el remate de Brian Basante por arriba del horizontal. Estamos en el complemento, la abuela Alfonso, para su hermano, para Waldemar. El centro, pelota al área, sale el arquero, débil salida, le queda Costa y gol. Gol de San Lorenzo, apertura del marcador. 13 minutos, no perdonó en el área Alejandro Acosta. Ponía San Lorenzo 1, Libertad Unidos 0. Con el arco prácticamente a su disposición, solamente tuvo que sacar el remate y establecer la apertura del marcador. Tiro libre de Agustín Jerez, pelota que viene al área, Pachicaro se molesta con Mauro Andrada, se perdía San Lorenzo otro gol, pero va a llegar, pelota que va a venir para Carlitos Martínez. Martínez por la derecha, se saca la marca de encima, el centro, Agustín Jerez, el cabezazo, el gol del zurdo. Sí, señoras y señores, 16 años, segundo partido en primera división. Había debutado en Juan José Castelli ante el barrio Sarmiento y ahora marca su gol, en este caso de cabeza, para cambiar la dirección al balón con el frentazo y mandarla contra el palo izquierdo del arquero Marcelo González. 2 para San Lorenzo, 0 para Libertad Unidos. Iban 30 minutos del complemento. Y el santo que quería más, pelota para Rodrigo Caro, en tres cuartos de cancha por la derecha. El pase hacia la izquierda, Alejandro Acosta, gol de derecha, arriba. Nada puede hacer el arquero, 32 minutos del segundo tiempo, sentenciaba ya la historia el conjunto del barrio Sarmiento. La definición de Alejandro Acosta, que por partida doble marcaba en la jornada del día domingo. Libertad que va a intentar el gol del honor, el gol del descuento, pelota al área, va a intentar Franco Acuña, remate, el desvío de Miño, por arriba del horizontal, fue la última, señoras y señores, Cristian Gómez, pitazo final, San Lorenzo derrotó por 3 tantos contra 0 a Libertad Unidos.